Muy buenas, yo me llamo Rafael Jiménez, soy profesor del Departamento de Nutrición y Bromatología y bueno, yo he propuesto una actividad que es el uso de la antropometría como herramienta para promoción de salud. Os voy a contar básicamente en qué consiste, que consiste en la medida de las dimensiones corporales, peso, talla, etc. Y luego, pues, aplicando una serie de fórmulas, pues podremos calcular nuestro índice de masa corporal, etc. ¿Vale? Las herramientas que nosotros vamos a utilizar básicamente van a ser un peso, un tallímetro portátil y luego una cinta métrica y un plicómetro. Estas son las herramientas básicas. Y aparte de eso, vamos a hacer un estudio de bioimpedancia eléctrica con un impedanciómetro. Ahora os cuento cómo lo vamos a hacer. Vamos a empezar, en este caso, por el cálculo del índice de masa corporal. Como todos sabemos, el índice de masa corporal es el cociente entre el peso del individuo, expresado en kilos, y la talla al cuadrado, expresada en metros cuadrados. Y es indicador de la adecuación del peso a la estatura. Para eso utilizaremos un tallímetro portátil, que es el que utilizamos sobre todo en estudios de campo, y una báscula, un peso normal y corriente. Bueno, disponemos de un voluntario que se ha prestado amablemente a colaborar con nosotros y hemos hecho la medida del peso y de la estatura. El peso del individuo es de 71 kilos y la estatura que hemos medido es de 1,76. Haciendo el cálculo correspondiente, vemos que tiene un índice de masa corporal de 22,3 aproximadamente. Si miramos la tabla que tenéis a continuación, pues podemos ver que estaría dentro de lo que es la normalidad. Se considera que es normopeso cuando está entre 20 y 24,9. Si estuviera por encima de 24,9, de 25, estaríamos en sobrepeso y por debajo de 20, pues tendríamos que ver qué pasa. Sería bajo peso, incluso de desnutrición. Pero en este caso es normal. El siguiente parámetro que vamos a utilizar, que es muy interesante, es el índice cintura-cadera. Conviene hacer este estudio porque las personas que tienen un índice de cintura-cadera descompensado, generalmente por encima de 1 en el caso de los hombres y por encima de 0,85 en el caso de las mujeres, quiere decir que tiene obesidad abdominal y eso está correlacionado con muerte por patología cardiovascular. Entonces, interesa. Lo que vamos a hacer va a ser medir la cintura de nuestro voluntario y también la cadera. En el caso de nuestro voluntario, su cintura era de 77 centímetros y la cadera de 96. Como al hacer la relación, vemos que el índice de cintura-cadera es 0,8. Por tanto, nuestro voluntario no sería una persona con riesgo de sufrir patología cardiovascular. Y por último, otro de los parámetros que podemos calcular es la constitución corporal y cuál es el peso ideal que debe de tener esta persona en función de esta constitución corporal. Para la constitución corporal podemos hacerlo de dos maneras. Lo primero es medir la circunferencia de la muñeca. Y en segundo lugar, otra de las posibilidades es medir el diámetro del codo, para lo que utilizaremos un paquímetro. Cuando nosotros calculamos la constitución corporal, en función del método que tengamos, puede ser que en este individuo en concreto es constitución pequeña o constitución mediana. Y mirando en la tabla que se recoge a continuación,
podemos ver que el peso recomendable para esta persona oscilaría entre los 67 y los 72. Por lo tanto, podemos decir que nuestro voluntario está dentro de su rango de peso ideal. Como podemos ver, son herramientas muy básicas que todos podemos utilizar en casa y que, bueno, siempre nos pueden dar una idea de por dónde está nuestro estado nutricional, que también tiene su impacto sobre el estado de salud. Bueno, y por último, una cosa que también se puede hacer es el estudio de la bioimpedancia eléctrica. Para eso tenemos un equipo portátil, uno de mano. En este equipo lo único que tenemos que hacer es meter los datos de peso y estatura, de sexo y de edad. Y poniendo, como se puede ver, el individuo las manos sobre los electrodos, se hace circular una corriente y el equipo hace el cálculo del porcentaje en masa grasa y porcentaje en masa libre de grasa. Como podemos ver también, los datos están dentro de la normalidad. Por tanto, tenemos un voluntario bastante sano.